Buenos días a todos. Seguimos en nuestro Summit de Sostenibilidad y ahora vamos a charlar sobre carbono neutral, un tema que está o debería, ahora, ahora vamos a hablarlo bien, en la agenda de, de todas las empresas. Y para eso me acompañan Gabriel Pérez, de, de Grupo Logístico Andreani, Guillermo Delgado, de Singenta y Carolina Langán, de Geneia. Así que muchas gracias a los tres por estar acá gracias. con nosotros. Gracias. Creo que, eh, bueno, como decíamos antes, carbono y, y charlábamos en la previa también, mm. que carbono neutral es un tema que está. O, o debería estar en, en la agenda de, de las compañías, pero si quieren podemos arrancar hablando un poco de por qué deberíamos eh, ser neutros en carbono, digamos, cómo estamos hoy en la Argentina con este estado de situación y me parece importante como conocer también, porque a veces uno dice, bueno, las empresas deberían ser de carbono neutral, digo, ¿cómo se llega a estar? Pero ¿por qué también? No sé si quiere... Gabriel, justo te tengo enfrente, así que si querés arrancar vos. Bueno, el, el por qué creo que, que ya la ciencia ha dado bastantes argumentos de que el cambio climático, el calentamiento eh, global es algo real, que esto no solo impacta en el cambio del clima, sino que impacta también en desigualdades, falta de acceso al agua, o sea, en la forma en que vamos a vivir, en que vivimos y vamos a vivir. Y por eso es importante, creo que el mundo acordó ya hace muchos años que esto es un tema de agenda prioritario y eso obviamente interpela a las empresas. Eh, donde cada vez más, obviamente, en nuestro caso, como parte también de la cadena de valor, estamos eh, obligados, además de que las emisiones son un tema muy material y relevante para la compañía, estamos eh, obligados para rendir cuentas también ante nuestros clientes y ante la sociedad. Perfecto. Sí, no, totalmente, totalmente te miraba y, y estoy de acuerdo. Es verdad que, que tenemos que trabajar y tiene que estar en la agenda. Y en esto, la agricultura, que es el sector en el cual trabajó, está fuertemente comprometido y como empresas, eh, coincido, tenemos un rol sumamente importante. Nosotros en la compañía tenemos nuestros compromisos globales para trabajar en, en carbono neutralidad. Tenemos que ayudar a nuestros productores a lograrlo, pero además también tenemos fuertes compromisos internos hacia reducir nuestras emisiones de nuestras operaciones. Perfecto, y en el caso de ustedes también. Sí, también, Eje. y un poco el porqué. Cuando yo pensaba un poco la pregunta, digo, primero hay distintos planos, obviamente, para, para responder ese porque Desde un punto de vista, si se quiere, más ontológico, viene a cuestionar el modelo de desarrollo que, que priorizamos hasta este, hasta este momento. Claro. Vamos hacia un mundo no seguro si no ponemos todos nuestros esfuerzos en ir hacia esa carbono neutralidad. Desde el punto de vista económico, también creo que es una inversión mucho más rentable prevenir y trabajar en la carbono neutralidad, que después trabajar en todo lo que es resiliencia y adaptación, o sea, en todas las externalidades negativas que sin duda traerían enormes impactos negativos, o sea, que a la larga o la corta, a la, a la, a la larga o la corta es un costo que se paga, en definitiva. Con lo cual creo que es conveniente empezar a poner toda nuestra energía y bueno, yo soy del sector energético, claro. así que desde Geneia sin duda trabajamos fuertemente en este tema, es un eje de trabajo, eh, principalmente a través de lo que fue la reconversión de nuestra matriz. Hoy por hoy tenemos el 86% de generación renovable, redujimos en, reducimos en un 66% la incidencia térmica en cinco años, con lo cual claramente eh, la carbono neutralidad es un tema que nos interpela como, como uno de los sectores que tiene mayor poder de transformación en lo que es ese camino, esa transición energética hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Claro, eso está bueno que digo tenemos energía, agro, agro uh -huh. y logística que son justo tres sectores en los que en lo que es la carbona neutralidad son bastante clave, sí, totalmente. Eh, a nivel digo emisiones y justamente dar vuelta a eso. Cuénteme un poco en qué estado está el, el mercado argentino hoy en cuanto a este trabajo y si quieren también qué están haciendo desde cada una de las compañías en las que están, ¿no? ¿Cómo se, cómo se trabaja el tema a nivel de la agenda? Que... Uh -huh. ¿Seguimos con la ronda? Dale, seguimos. Arranquemos. <laughs> eh, bueno, obviamente, además de que, que el país, con sus contribuciones determinadas a nivel nacional, ha fijado eh, reducir, no sé si mal no recuerdo, eh, no emitir más de 349 millones de sí, sí. toneladas al 2030, eh, y eso interpela también, hace que cada sector tenga que aportar, porque no solamente es a nivel público, sino también a nivel privado. Eh, justamente hace que el sector transporte, que a nivel global creo que se lleva unas 15% de emisiones, es un sector muy relevante, eh, y más con el, la pandemia y el crecimiento del e-commerce, que hizo que, entre otras cosas, la logística se instale en la vida cotidiana de la gente, se hizo muy Está. visible. Entonces, claramente, estas mayores emisiones que se han generado a nivel global, nosotros las estamos trabajando. Eh, ya veníamos trabajando con eh, temas de vehículos eléctricos, tenemos muchas cuestiones de eficiencia energética, más del 90% de nuestra huella está asociada al transporte, sin desmerecer las plantas de, 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 y las sucursales de cercanías, pero básicamente eh, lo que hicimos los últimos dos años fue poner mucho esfuerzo en hacer un modelo de huella, un modelo de datos porque también entendíamos la, la principal fortaleza de este modelo es que los datos operativos salen de los sistemas de la compañía, orígenes y destinos, kilos, envíos, qué tipo de vehículo, con qué tipo de combustible, porque entendíamos que las compañías van a empezar y tienen, están tomando y van a empezar a tomar decisiones económicas en base a la contabilidad de emisiones, y por eso teníamos que tener una herramienta que sea robusta para que la dirección y los accionistas de la compañía tomen decisiones en base a datos sólidos. Para medir. Por, totalmente. La medición. No, y en sí. el caso de ustedes también es el doble que hiciste referente, como un doble desafío, porque es a nivel interno y, y como compañía, pero también el trabajo que hacen con, con los productores. No, totalmente. Y además coincido que el agro, además de ser parte también de las emisiones, tiene... Eh, desafíos y oportunidades. Es un, una gran oportunidad que tiene porque es parte de la solución. El agro tiene gran capacidad de, de capturar carbono y por eso nuestros objetivos van hacia ahí. Nosotros tenemos que trabajar, por eso también está bueno trabajar con toda la cadena de valor. Nosotros trabajamos eh, en alianzas, ahora acabamos de firmar una alianza con APRESIT para trabajar justamente en el tema de captura de carbono. Tenemos que trabajar en la parte de medición y incrementar mediante buenas prácticas algo que ya el sector viene trabajando hace muchos años y bien lo que nos falta es darle visibilidad empezar a mostrar lo bien que se viene trabajando entonces el agro es parte de la solución nos gusta decir eso también estamos trabajando en la parte eh, con conicet también porque hace muchos años más de ocho años ya venimos trabajando de la mano de conicet incrementando biodiversidad otro gran tema importante en el cual trabajamos hace muchos años con expertos siempre Siempre en esto eh, nos gusta asociarnos a los referentes para que nos den justamente el conocimiento. Así que estamos con APRESID trabajando en lo que es eh, carbono, con CONICET en biodiversidad y también en buenas prácticas. Es sumamente importante empezar a trabajar en todo esto de acompañar al productor. Por eso el gran objetivo que tenemos es ayudar a la neutralidad de nuestros agricultores. Claro, perfecto. Y en el caso de ustedes, que también es... La, la generación de energía, pero también trabajan, digo, proveyendo energía a, a, otras, a, empresas. a otras empresas que sí. quieren también este, este cambio. Por supuesto, digamos, tenemos. este digamos, a ver, nuestro negocio es casi un 100% verde, tenemos esa suerte uh -huh. de que de, nos dedicamos a la generación de claro. energía renovable, o sea, un, un, un 86% de nuestra generación es renovable y el 95% de nuestros ingresos. Con lo cual, el negocio es casi 100% verde, seguimos trabajando, obviamente, siempre tenemos desafíos. Pero además estamos contribuyendo con la estrategia de descarbonización de otras, otras empresas. empresas, primero proveyendo energía en contratos a largo plazo y también a través del certificado de reducción de emisiones que la compañía tiene por la generación de energía limpia de nuestros parques, en donde hemos sido auditados con rigurosos estándares ambientales y sociales y podemos ofrecer estos certificados a quienes estén interesados en compensar su huella y nosotros trabajar por supuesto también en nuestra propia huella que la tenemos y que también hacemos compensaciones y ahora en este momento estamos trabajando en lo que es la verificación externa de nuestra huella así que sí Está bueno, y claramente todos creemos, generamos una huella todos todos como ciudadanos <laughs> como, como organizaciones y como absolutamente creo que es muy importante entender que todos cumplimos un rol si bien no es igual como dicen los, los especialistas ambientales Obviamente. tenemos responsabilidad compartida pero diferenciada eh, ahí no es lo mismo el, el rol que tiene un gobierno que el que tiene una empresa que el que tiene un ciudadano, pero todos tenemos sin duda un rol para aportar. Y en el caso de las energías representa un 53% de las emisiones globales, con lo cual, entre la oferta y la demanda, ¿no? Con lo cual, eh, de vuelta, un poco lo que decía él, es parte de la solución también. O sea, uno uh -huh. lo puede ver como un riesgo, pero también como una oportunidad de ver a las energías renovables como un driver, como un acelerador hacia esa transición energética. Camino a un modelo de desarrollo mucho más sostenible, por el potencial que tiene de gran impacto y en el corto plazo, y por el, el bajo costo que tiene relativo frente a otras inversiones que también hay que hacer, pero que hay que hacerlas más a largo plazo. Sí, está bueno, perdón, me quedé con no, eso, sí. que, que está muy bueno, y en el caso del agro, que también tenemos, somos parte de, de trabajar en la disminución de las emisiones, pero también no olvidarse que somos un sector que produce alimentos en los cuales no solamente eh, alcanza con disminuir sino que tenemos que seguir produciendo seguimos tenemos que seguir produciendo incrementando la producción de alimentos con la calidad necesitamos mantener la calidad sí porque la sociedad demanda cada vez más alimentos saludables entonces no podemos descuidar la calidad y siempre teniendo en cuenta la sustentabilidad. Creo que también es un gran desafío. Bueno, en el caso de energía, nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos como el gran desafío, el triple dilema, como decimos nosotros, de, de, que, de, de generar energía, que sea segura, o sea, de garantizarla, de que sea asequible, con precios razonables. Y además mitigando el tema de emisiones. Entonces es un, es un verdadero desafío es un para verdadero nuestra desafío. matriz energética. Y ahí, y ahí sumo que la transición energética lleva tiempo, que cada matriz energética de cada país tiene su disponibilidad, uh -huh. su canasta de energías, con lo cual también se valora que en una compañía donde tiene que cambiar sus procesos de forma genuina para descarbonizarlos, poder recurrir a créditos de carbono, poder a, a, recurrir a otras opciones para que la, la transición sea realmente equilibrada. Así que también es muy importante eso. ¿Cómo, cómo cómo nos ven para para 2030 que es como el, las metas vamos a tener cambios digo porque parece que falta una veces cuando hablamos siempre de las metas yo me acuerdo cuando hablábamos las metas para 2020 y bueno, sí, ya nos pasó por encima eh, pero ahora que digo muchas de las metas son para 2030 vamos a ver ya cambios concretos no porque es mañana eh, es, ma es, ma es mañana. mañana es mañana y voy a Tomar el riesgo de decir panel intergubernamental de cambio climático que el IPCC, que lanzó su, su informe de más de 3.000 páginas ahora los primeros días de abril, dice justamente, termina advirtiendo que, que el 2030 está a la vuelta de la esquina, que lo que hagamos en los próximos dos a tres años va a ser crucial para llegar a esas metas. Y creo que, en definitiva, también comentabas acerca del CONICET, esta, esta, esta alianza pública, necesitamos muchos recursos, necesitamos mucha coordinación, hay talento, hay conocimientos técnicos. Creo que además de todo lo que estamos hablando, las propias implicancias de cada una de las industrias que representamos, hay un condimento extra que nosotros como mundo nos estamos agrupando en ciudades. Con lo cual también hay un ingrediente de la puja por recursos genuinos, por una mejor calidad de vida, con lo cual hay que ser muy inteligente y creo, respondiendo un poco a tu pregunta, que la Argentina tiene recursos, hay que coordinarlos uh -huh. y priorizar. Los sectores donde mayor rinde eh, esa baja en, en emisiones, ¿no es cierto? Así que creo que se puede. Sí, sí, no, coincido totalmente. Creo que está a la vuelta de la esquina. Creo que hemos, eh, hemos hecho muchos avances. Sí que tenemos que acelerarlo. Hay muchas cosas hechas bien. Tenemos que empezar a trabajar en medir y mostrarlo. Es verdad que hoy. Argentina tiene ya compromisos asumidos, que lo cual es, es eso es muy bueno, y que también Argentina tiene un enorme potencial. Si yo lo miro desde el sector, nosotros tenemos bosques, tenemos eh, campos, muchas tierras con capacidades de capturar carbono, tenemos biodiversidad y tenemos una producción que se adapta fácilmente a las tecnologías. Por eso creo que, que somos un país que puede liderar el cambio. Claro, y ahí me imagino que también ustedes que trabajan con, con los distintos tipos de energías, Argentina en ese sentido. Argentina, a ver, tiene una disponibilidad de recursos renovables, creo que es privilegiada. O sea, no hay, no sé si hay lugar en el mundo como Argentina. O sea, realmente tenemos una enorme disponibilidad. Eh, energía eólica, más del 70% claro. del territorio tiene un, unos vientos excelentes. Lo mismo en, en irradiación solar. Y tenemos también la tasa de industrialización adecuada para apalancar toda la cadena de valor de las energías renovables. Con lo cual. Como te decía recién, es, 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 la, las energías renovables son un driver y un acelerador de, en esta transición que, que, sin duda, tienen que jugar un rol clave para apalancar también otra infraestructura sostenible que vamos a necesitar, pero como digo, que requiere una inversión más a largo plazo. Nosotros no solamente necesitamos inyección de energías renovables en nuestra matriz, sino por supuesto trabajar en lo que es la eficiencia energética, la electrificación de los usos de la energía. Y después empezar a apalancar otras, otras inversiones para generar una infraestructura sostenible a nivel país con movilidad eléctrica, sin duda. Obviamente, apalancar lo que es el agro, eh, los viales, los edificios inteligentes. O sea, hay que hacer toda una inversión para poder llegar a esa tan ansiada carbono neutralidad. Pero la buena noticia es eso: que las energías renovables representan un recurso que, que podemos, como país, que tiene un, un, una buena competitividad produce un alto impacto y en el corto plazo, y acelera y desencadena una serie de inversiones adicionales. Claro. Así que, en ese sentido, y empleo la, de calidad, que la, no la, es menor. también. La, la naturaleza digo, nos, nos favorece. Nos favorece sin muchísimo. duda, sin duda. duda. Permíteme sí. sumar brevemente que a veces eh, las empresas se paralizan cuando hablamos de inversiones, de... Mm. y la eficiencia energética también a veces sí, claro. está al alcance de la mano con pequeñas acciones, con pequeños cambios de hábitos, con cuestiones de, me remito al transporte con aerodinamia, cuestiones que son inversiones que no son tan altas y permiten dar un primer paso. Uh -huh. Así que a veces también ese es el mensaje que damos de que la eficiencia energética, también como parte de la transición, es como un primer paso casi obligado. Claro, esa era mi, mi siguiente pregunta, de hecho, como que hablamos del, del cambio de matriz, la carbono neutralidad, que obviamente la transición implica una inversión, sobre todo quizá al principio, eh, después se ven los resultados y todo, pero digo, ¿cómo, cómo se financia esa transición uh -huh. a nivel, bueno, las compañías, pero también tiene que haber acompañamiento, ¿no? Digo, ¿cómo se trabaja para, para ver más el largo plazo también? Uh -huh. Sí, eh, eh, perdón. No no. Eh, no, no. Creo que volvía un poco a lo que traías al inicio, que es verdad que todo cambio va a iniciar, va a necesitar una inversión, pero no podemos ponerlo en concepto, de decir, bueno, cuánto va a costar. Va a costar más después remediar lo que cause el cambio climático. De hecho, Argentina, aparte de sus compromisos, van por ahí, no, trabajar en comunidades vulnerables que van a ser afectadas por el cambio climático. Creo que hoy tenemos que pensar en el costo beneficioso desde el ambiente. Creo que tenemos que pararnos ahí. Es verdad que puede que va a insumir costos, pero también de la mano de la tecnología creo que van a ser más eficientes esos y se van a reducir esos costos. Ahí, ahí dijiste algo clave. Eh empezar como empresas a internalizar los costos ambientales, Totalmente. no, desde Totalmente. una simple decisión, justamente decía como nos había ayudado el Conicet con el crecimiento del packaging en, en la pandemia, uh -huh. a eh, pensar eh, diseñar desde el residuo, ¿no es cierto? Cuando tengo que pensar en un packaging y ahí como concepto que también está muy en boga como una de las llaves genuinas para reducir emisiones que es la economía circular, pero en definitiva la economía circular lo que nos nos va a permitir es alistar a los equipos que toman decisiones Compras, desarrollo de productos, de servicios, a pensar también en eh, el ciclo de vida final. Y uh -huh. ahí también la energía cuenta, ¿no? Porque como una empresa se abastece de uh -huh. energía, de combustible, es muy importante y tiene que ver mucho con la circularidad, porque, bueno, en nuestro caso, nuestro, uno de los principales hechos son las emisiones. Así que creo que incorporar en las decisiones que tomamos el costo ambiental que alguien más pague es clave. Uh -huh. claro, Totalmente. Y en el caso de que vos hablas de economía circular, lo que es eh, biomasa y biogás también son clave. ¿no? En Bien. lo que es el tratamiento de residuos y o sea que también, digamos, ahí están presentes las energías renovables de vuelta, como apalancando esa transformación que necesitamos para llegar. Y además, me parece que tiene que haber una alineación público-privada para poder llegar a cumplir con los compromisos que nos hemos, este, justamente, ah. que que, que, hemos, que ha dispuesto el, el gobierno, no por este gobierno en particular, digo, sí, los gobiernos sí, no. en las contribuciones, como, país. como país, en las contribuciones nacionales determinadas, y que si no, no vamos a llegar, digamos. Creo que hay que alinear los incentivos, mejor alinear los incentivos que ir por los carbon tax, que también es otro riesgo, uh -huh. y, y en países como el nuestro, sin duda puede ser un riesgo enorme, porque nos puede dejar afuera de mercados, o sea, si, si el mercado, que yo creo que va por ahí, empieza a penalizar, eso te iba a decir, contanos quizá para alguien que, que no está tan Yo, en el tema del carbon tax, es cuando, digamos, no se cumplen con las me, con ciertas sí, metas. O, o empezar a penalizar a todos los productos y servicios que tienen una huella de carbono alta. alta. Entonces, eh, o, o te pueden excluir directamente de ciertos mercados o con un costo sí, muy alto. Dejar de ser competitivos. Dejar de ser competitivos. Entonces creo que también apostar a eso de vuelta, volvemos a lo que decíamos recién, es, es una inversión. Más rentable trabajar en prevenir eso y en los incentivos que luego pagar eh, los costos de las externalidades negativas de no haberlo hecho. Claro, y también lo que decían, esto de, de los compromisos que hay como país, digo me parece que todos vamos a estar de acuerdo que ni solo el, el gobierno o el país como institución también. lo va a lograr, ni solo las empresas, cada una como compartimento estanco, digamos. Ahí, no, hay además, más. hay inversiones eh, realmente muy onerosas que requieren de, por ahí esquemas de participación público-privada, claro. ¿no? Para poder llegar a, a, al 2030 con esos compromisos. Entonces, nada, creo que hay muchas, hay muchas oportunidades también y muchos caminos que se están abriendo. Todo lo que es financiamiento verde, sin duda, va a ser otro de los drivers que, que va a ayudar mucho a esta transición. Pero bueno, hay que trabajar en esquemas de, de, de planificación, estrategias como país a largo plazo, como, como han hecho países vecinos como, como Brasil o Chile, sin ir más lejos. ¿no? Sí, ahí está, es, es interesante lo que sí, Flor, también, de no trabajar. En forma estanca, ¿no? O sea, es verdad que no es lo mismo una PyME que tiene que hablar de carbono y tal vez los claro. costos se le incrementan. A empresas más grandes que tienen más capacidad, tienen que traccionar. Pero tampoco pueden trabajar solos. Por eso también tienen que formar agrupaciones, trabajar en distintos organismos, justamente para unificar criterios. Nosotros ahora somos parte del Programa Nacional de Carbono Neutro, donde están las bolsas de serían las bolsas de comercio. Muchas instituciones trabajando en unificar criterios y hacer generar ese contenido para facilitarlo a, a, después bueno. a, a todo el mundo, ¿no? o sea, a todo el país. Claro, eso sí, es, es un trabajo conjunto, esto me imagino que, que deben trabajar también como para arriar a, a, a empresas <laughs> o como traer a sectores, y no es lo mismo lo que os decías también, no es lo mismo la realidad capaz de, de una compañía uh -huh. grande que, que tiene otros recursos que... Empezar a atraer bajo este concepto también a empresas más chicas, pymes, sobre todo. Emprendedores. 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 Sobre mm -hmm. todo también en un contexto argentino que no siempre, como que lo urgente termina tapando lo, la mirada más de largo Igual plazo. Igual ahí creo que también la solución va por el lado de la preferencia al consumidor. Creo que eso ha, es un enorme incentivo para las empresas y también ha orientado las normativas y regulaciones, ¿no? Porque claramente, y sobre todo, bueno, yo tengo hijos casi adolescentes y la verdad que vienen con otro, otro mindset y, sí, y van a preferir realmente, uh -huh. van a penalizar a aquellas empresas que no hacen las cosas bien tanto en términos ambientales como sociales entonces creo que ahí es otro, otra esperanza si quieres que tenemos claro. de, de, de que el consumidor está haciendo realmente una fuerte presión y los jóvenes muchísimo más. ¿Lo ven también ustedes esto de, de, de la demanda como que de a poquito va cambiando? Sí, quizá con mayor fuerza en otros países pero todo va llegando eh, también tengo hijos chicos así que lo veo y ojalá sería un cambio muy positivo porque realmente sería como una señal muy clara para, para las empresas, ¿no es cierto? Así que sí, claramente lo veo que el recambio y la, las nuevas generaciones van a empujar esas, uh -huh. esas mayores presiones, ¿no es cierto? Uh -huh. sí, 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 en las temáticas esas ya lo vemos. Yo también, mis hijos están viendo justamente temas reciclados, empresas, ciudades sustentables, cosas que nosotros no en veían, su momento eh. no veíamos. Entonces, y, y claramente sí, bueno, tener. Eh, separar la basura y todas esas cosas que ya ellos están creciendo con eso y hasta cuando compran como decís ya empiezan a ser ellos los que empiezan a, a marcarte el terreno como consumidor eso uh -huh. es, está bueno y, y, sí, y, sí, y sí, no solo no cómo el... compran sino cómo asumen la movilidad sí, sí. el tema de, 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 de cómo también intentan tener más libertad más tiempo libre entonces también eso uh -huh. impacta en el transporte sí. así que claramente estas nuevas formas de consumo, de, de, de moverse, sí. eh, esta forma de pensar que los productos me llegan y tienen que llegar también de forma eficiente, de a poco va haciendo va eh, sentido. Claro, sí. hay ahí también a veces me imagino como una dicotomía entre el, el consumidor que bueno, que uno está acostumbrado también a lo instantáneo, a querer todo ya, y bueno, pero claro. saber también que ese ya tiene un costo ambiental no. distinto. No, totalmente, y ahí está la fuerza que tengamos que hacer en capacitar, ¿no? Tenemos que empezar a, a mostrar, eh, tenemos la responsabilidad de empezar a mostrar la importancia, ¿sí? es verdad que otros países por ahí están como más avanzados, nosotros tenemos mucho trabajo, tenemos que dar visibilidad a eso, pero también tenemos que seguir en la capacitación. No es un gran driver el, el, el poder movilizar, capacitar gente en forma continua, ¿no? El público se renueva continuamente y más en nuestro sector, así que estamos, estamos comprometidos con eso también y imagino es una capacitación interna de, de cambio de, de mentalidad también y externa al público no es como debe totalmente. ser un desafío totalmente claramente sí, al sí. de siempre siempre hicimos las cosas así a un hay cambio ahí pero hay receptividad digamos hay como sí como para, vamos, para terminar el, el panel que ya nos quedan unos minutos nada más es como optimismo de que no sabemos si exacto para 2030 quizá vamos a cumplir todos los objetivos pero Estamos en un camino hacia. Claramente todos los informes y las cumbres de cambio climático, las últimas por lo menos, terminan concluyendo que hay líneas de financiamiento, uh -huh. hay políticas públicas, quizá no cubren todos los gases de efecto invernadero. Lo que se pide es acelerar la acción. O sea, hay tecnología, hay. Se pide aumentar la ambición climática, que se cumplan los compromisos de los países y que se incrementen. Eh, así que. No, en línea con lo que vos decís, sí, digo, no, no que se cumplan porque ya está demostrado que si se cumplen lo que está claro. comprometido, no llegamos a, a las metas del Acuerdo de París, no llegamos. Con lo cual hay que, es exacto lo que acaba de decir, hay que aumentar la ambición. Acelerar. Acelerar y aumentar la ambición en las metas que tenemos. Y, y de vuelta, creemos que hay que, tenemos capacidad de hacerlo, pero bueno, hay, hay que aprovechar las líneas de financiamiento internacional también. Y además, de vuelta, ver, eh, de, si uno lo analiza desde el punto de vista económico, de vuelta, ver la rentabilidad. Porque en nuestro caso, digamos, en lo que es, por ejemplo, inyección de energías al sistema, va a generar sustitución de importación de hidrocarburos, eso genera más divisas para el país, y ni hablar si después se apalanca la industria de la, la generación de hidrógeno verde. Entonces, eso también va a traer divisas. La verdad es que Argentina tiene una baja emisión, si, si, es en cierto, a nivel claro. global, es un 0,6, uh -huh. o sea, no vamos a mover la aguja del mundo. Pero sí, a nivel país puede traer una transformación enorme. En la calidad de vida, ya no estamos hablando como solamente un tema ambiental netamente. Claro. Ya impacta en la calidad de vida, en nuestra salud y seguridad. Entonces, creo que por ahí es el camino. Sí, sí 0,6, pero somos una fuente receptora de proyectos de inversión Total. para ayudar a compensar emisiones sí, de, otros, de otros países y empresas. Así que... Por, eso, sí, sí, por sí. eso estaba bueno, sí, coincido que tenemos que acelerar y que también somos un país con un gran potencial para trabajar en ello. Perfecto. Así que bueno, como también venimos diciendo un poco, es que ver a la sostenibilidad no solo como una manera de hacer el bien o contribuir, sino que es un buen negocio. Es un buen negocio. <laughs> Hay que mirarlo Total. por ese lado. Pero bueno, muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias a todos y no se vayan que ya seguimos con más Sostenibilidad For Summit.